Bueno, Silence. Muy buenas noches, chicos. Bienvenidos a su casa. Bienvenidos a Fórmula 1 Virtual, donde las carreras no se ven, se viven, donde pasan cositas y donde los pilotos no tienen ritmo, tienen mucho flow. Bienvenidos, chicos, un día más, décima entrega de esta Virtual Team EA Sports. Jornada, circuito de Vietnam, ya sabemos lo que va a en la primera división, que estuvo espectacular. Nunca falla esta Virtual Team en un circuito urbano de, se llama cerca de Naum Tu Liem. Ha anunciado oficialmente por la FIA el 7 cogería el Gran Premio de Vietnam de Fórmula 1, como bien sabemos, el año pasado, ¿no? El 2020. Pero bueno, este coronavirus me hizo tanto daño. El diseño del circuito corrió a cargo del ingeniero Germán Thiel, que cuenta con 5.565 metros de longitud, 22 curvas y una recta larguísima de 1,5 km, donde bien sabemos que los pilotos van a llevar al extremo estos monoplazas, alcanzando velocidades de 335 km/h como mínimo. Bueno, además de un sector sinuoso, como bien sabemos, ese derecha izquierda, que son unas entrelazadas muy complicadas y con los muros muy cercanos. Bueno, chicos, poneros cómodos, como siempre, equipo de Fórmula 1 Virtual, esta segunda división de la Virtual Team va a dar mucho que hablar esta noche y tenemos en realización. Ah, bueno, pues vamos. Bueno, pues disculpad, chicos, a nuestros formuleros, disculpad por los problemas técnicos. Como siempre, tenemos problemas pequeños técnicos, pero que siempre se pueden solucionar. Presentamos a Guru, presentamos, como no, a Narco, le hemos cortado. Narco, buenas noches, amigo, que dabas tu apunte tú. Buenas noches, sí, tenía un pequeño apunte, ¿eh? A todos esos datos que hemos dado sobre el circuito. Creo que es uno de los circuitos con más hormigón en pista, ¿eh? Vamos a ver unas grandes trazadas, curvas muy rápidas, entre muros, muy poquita distancia donde maniobrar con el coche. Hay que estar muy concentrado porque son muchos los cambios de marcha que tienen que hacer para poder pasar rápido en esas entrelazadas. Una horquilla súper cerrada, ya sabéis, la rotunda también que vamos a tener. Es un circuito bastante complejo y creo que vamos a disfrutar hoy. Hoy va a ser espectáculo puro, ¿eh? Pues esperemos que sea espectáculo del bueno. Ya lo vimos anoche en esa primera división, que no defraudó, y esperemos que esta segunda tampoco defraude en Hanoi. Como bien dice Narco, es un circuito donde aquí se han gastado los billetes bien en hormigón. Y nada, oye, vamos a ver lo que sucede, ¿no? Tenemos a los cinco equipos
no 20 pilotos, tenemos 18 en pista nada más que pilotos, porque falta un piloto de Tao y un piloto de TCC. Así que nada, disfrutamos también. TCC y Tao parten con en inferioridad y veremos a ver lo que hacen de aquí en adelante. Bueno, más cositas que contar, Narco. Nos quedan 6 minutos todavía de clasificación. Todavía queda bastante para que los pilotos puedan mejorar el tiempo. Es un circuito bastante peculiar, ¿no? Es un circuito que estamos viendo que ayer di yo el dato, Narco, que los circuitos semiurbanos, urbanos, yo veo a los pilotos que están siempre más centrados, cometen menos penalizaciones y acaban la mayoría de los pilotos. ¿Por qué será? Cuanto más difícil es el circuito, no sé, más reto para el piloto. Pues creo que en los circuitos que más se conocen, creo que es el exceso de confianza, ¿eh? Creo que van demasiado confiados en circuitos como Silverstone, Suzuka, Hockenheimring, circuitos que se conocen demasiado bien, y creo que el exceso de confianza en este tipo de carreras, pues al final pasa factura, ¿eh? Este circuito, como pasa este año con Holanda, como son circuitos que son bastante menos conocidos, que a los pilotos les faltan muchas vueltas para lograr ser estables en tiempos y demás, creo que van bastante más concentrados y bueno, pues al final de carrera pues se acaba notando. Bueno, pues buen dato, ¿no? Nos da nuestro querido Narco. Así es que nada, chicos, ¿cómo están nuestros formuleros? Buenas noches, Agustín. Buenas noches, Blaster. Buenas noches, Corre. Buenas noches a todos. Te acabo de hacer un spam por ahí, por los grupos, así que alguno se meterá. Buenas noches a todos los de Foro Motorsport, que se estarán uniendo. Así que desde aquí saludaros a todos. Perfecto. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Fórmula 1 Virtual. Aquí Cocoloco y Narco en cabina para narrar la carrera. Y nuestro pedazo de realizador, Goru, ahí también escondido con sus 200 brazos, ¿no? Bueno, quedan 4 minutos y 50 segundos. Tenemos en la parrilla, de momento, todos casi, bueno, rojos, exceptuando a partir de Iron, hay que decir, Narco, que nos sorprendió la semana pasada ganando el gran premio, Buah, yo mira ¿qué? Que te lo venía cantando 2 vueltas antes, Sí, final. sí. Lo estábamos viendo, sí. Y la verdad que se lo sangre fría, la cabeza bien amueblada para la que tiene. Y la verdad que se lo merece, Se merecía, sí, esa victoria, porque se lo está currando mucho esta segunda división. Lo está haciendo realmente bien. Y bueno, pues el trabajo tiene que tener siempre recogida de frutos. Y bueno, pues lo recogió la semana pasada con una victoria espectacular, Desde luego, desde aquí te digo que ganaste un fan, No, mucho fan ganó Airo, Y bueno, iba a decir que ha hecho un tiempo con medios de 1.36.3, ojo, está a 3 décimas tan solo del tiempo marcado por Duque, que lo ha hecho con blandos. Y vemos a Maverick también con medios, el tiempo marcado 36.4. Germán pasa por línea de meta con vuelta anulada, empieza su vuelta también con neumático rojo. Y bueno, no sé si se ven las cositas en el directo. Te quiero decir, ¿cómo ves tú las estrategias? Porque no sé si estarán barajando el hacer 2 paradas, Hay que ver que el rendimiento del rojo es bastante más alto que el medio y el duro. Así que vamos a ver cómo mueven ahí las cartas, los pilotos hoy. Ayer vimos, de hecho, Narco, que hubo mucha variedad, no muchas paradas. También los safety car, hay que decir que los safety car están presentes y quieras o no, eso cambia la carrera. Si no lo invocan nuestros chicos ahí en el chat, nuestros formuleros en el chat, si empiezan a decir que salga el safety, invocamos el safety. Es así, Créeme que es así. Anoche me la jugaron, estaban 40 tíos ahí viendo la carrera. Empezaron, venga, el safety, no sé qué, la vuelta 24, ¡bumba! Y safety car que salió, tío. Yo no sé cómo fue eso, pero vamos, qué locos. Fue de loco. Bueno, suele pasar, ¿verdad? Mira lo que nos pasó, me pasó hace bien poco también. Íbamos hablando de algún piloto del equipo y justo lo enfocábamos, fue con Chuma, me parece, no sé si fue aquí en este campeonato. Y bueno, pues algunas veces, pues bueno, suele pasar, invocamos un poco el mal. Invocamos el mal y bueno, pues es lo que hay, ¿no? Y a veces. Dime. Sí, la IP la he cambiado y todo, la IP nueva, que me había metido en el
en el ESO y metí la IP nueva que me dijo, no sé, si lo pregunta Pedro, pues yo la metí al principio de hecho lo he puesto y funcionaba, Vale, perfecto. Venga, pues bueno, nos da un dato por aquí, sí. Corre. Nos da un dato por aquí, Corre, dice que para él la mejor estrategia son blandas hasta la 11 y de la 11 a la 28 con medias. Una parada. Vamos a ver, Uf, pues vamos a ver, Vamos a ver. Enigma, ojo, Enigma se ha quedado fuera ahora mismo de poder quitarle la pole, que la pole la tiene el depredador McFly. Con ese tiempo duro 33-4-4-9 y Luisca muy de cerca 34-8-2-0 y 33-9-3-7-3 para Enigma, Ojo que está todo muy, muy, muy parejo. A partir de Luisca los 34 es suyo y de Raúl y a partir de ahí muchos 35 y 36. Raúl, Raúl muy bien, ahí arriba situado, Agustín nos dice blando duros, puede ser, para hacer solo una parada. Pero no sé, yo creo que los safety car van a ser los jueces al final, Yo creo que vamos sí. Vamos a ver, Yo creo que los jueces van a ser los muros. Sí. Los jueces van a ser los muros hoy, Bueno, pues voy a poner la clase. Bueno, después hacemos la clasificación cuando termine la qualifying, que nos quedan 25. Luego lo ponemos muros si quiere. Quedan 25 segundos. Tenemos en pista mucha gente. Tenemos a McFly, que va a empezar su última vuelta. Va a intentar batir. Aquí le quitó McFly en el CEF en el último momento a Alain Lapole. Vamos a ver lo que hace, lo que se saca el depredador. Luisca también está en pista. Va a intentar mejorar. Redfield también viene mejorando 240 milésimas. Al igual que Geno está en pista, hay mucha gente en pista para intentar mejorar el tiempo en la última vuelta, Narco. Vamos a ver, Me quedo en el coche de Maverick. Ok. Empieza la vuelta. Pues te queda con Maverick ahí, Narco, mientras que yo estoy con McFly, que viene pulverizando su tiempo. 57 milésimas el primer sector. Vamos a ver lo que hace el depredador, que se quiere despedir a lo grande. Vamos a ver, fíjate cómo ha salido ahí, con qué fuerzas. Yo no sé si va bien o no va bien el juguetito, Goru, pero vamos, yo le doy. Sí. Ah, ok. Ok, perfecto. Bueno, pues el cronómetro está a cero. Viene corriendo McFly mucho, Viene volando McFly. Vamos a ver el tiempo que se saca de la chistera, Narco, que esto está interesante. Marion se ha colocado tercero. Ahí viene el depredador. Vamos a ver el tiempo que hace. El tiempo que se saca de la chistera. Viene volando. 33, 32, 9, 5, 7. ¡Madre mía! ¡Ha mejorado medio segundo el depredador pulverizando el crono! ¡Madre mía! ¡Vamos a buscar a Luisca, ¡Vaya vueltón de DCC McFly! Bueno, y Maverick en quinta posición, Luisca, sexto. 34 y medio. Maverick quinto. Buena vuelta para Maverick. Tenemos a Tony. Bueno, todos han acabado ya, ¿no? Y madre mía. Y ahí nos ha colocado octavo, noveno Redfield, décimo Geno. Bueno, pues muy variada la cosa, ¿no? Bueno, pues ahí está. Germán está entrando un poco, ya no tiene opción. 50 segundos, yo creo que esto se acaba aquí. 3 VRT en el top 10. 3 CRT. Bueno. Hoy claro, dice... nosotros no tiramos la toalla todavía, Estamos ahí. Sí, 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 hombre, por supuesto. Nos cuela que tienen que pinchar, desde luego, si queremos tener opciones con CTR, pero bueno, vamos a ver qué tal se da la carrera. Hoy puede ser, porque puede ser una lotería, Va a ser una carrera que puede ser puede pasar cualquier cosa, No se lo pierdan, porque hasta que no pasen todos los pilotos por meta, desde luego no sabemos lo que va a pasar, Pasan cositas, sí, Goru, ese es el que he metido yo, Sí, ese, la IP. Bueno, pues,
Vale, McFly ha hecho la pole 32.957 a un segundo Enigma. Un segundo le ha metido Enigma, ¿eh? Cuidado, vaya vuelta que se ha marcado el depredador, ¿eh? Hoy ha venido con ganas. Mario, 1.16. tercero. Lucas, cuarto, quinto. Maverick, y así sucesivamente hasta el final. Bueno, pues cuando nuestro informático no esté en nuestro server, pues si quieres, Goru, ponemos la clase, ¿no? Para ver cómo llega la clasificación a esta décima jornada. Ahí lo tenemos, chicos. TCC en primer lugar con 487 puntos. Segundos, CTR con 334. Tercero, VRT con 240 puntos. RPR, 179 puntos. Y el equipo Tao Gaming Academy, quinto, con 73 puntos. Vaya cómo se presenta. TCC hoy casi se puede programar casi vencedor. Por pilotos, McFly lidera. Primero, 5 victorias, 7 podios y 2 vueltas rápidas. Segundo, Spardons, con 1 victoria, 5 podios y 1 vuelta rápida. Y CTR Lucas, 1 victoria. Tercero, 1 victoria, 6 podios y ninguna vuelta rápida. La cosa está muy variada. McFly, 171 puntos, 155 Spardons, 142 Lucas, 102 Enigma, que se asoma ahí ya cuarto. A nada de Lucas, ¿eh? Vamos a ver que... La carrera, uy, qué negro está todo, ¿eh, Narco? Estaba justamente a comentarte lo mismo. No sé si preparar los paraguas, por si acaso. Pero el cielo está capotado. Ahí vemos que está sombrío todo. Es posible que la pista esté bastante fría, así que esto para el inicio de carrera va a ser también dato importante. Sobre todo ahora esta vuelta es importante que no rompan o que no se toquen, que puedan calentar bien el neumático para la salida. Y bueno, pues cuidadín, cuidadín, cuidadín. Bueno, pues otro formulero más se une a la familia. Gracias por seguirnos, gracias por entrar a intentar pasártelo lo mejor posible aquí con Narco, conmigo, con Goru en realización. Y bueno, mientras que cuando me diga nuestro informático está todo ok. Ok. Bueno, 28 vueltas y el cielo lo veo muy encapotado, ¿eh? No, como no tengo el jueguito, no puedo dar. A ver si está reiniciando, estoy viendo aquí ahora. Reconectando. Ahora sí. Se ha recomenzado esto. Yo no lo sé, pero así, como diría mi abuelo, parece que va a llover. Tiene toda la pinta, ¿no? Sí, las nubes están ahí, cargaditas. Vamos a ver. Bueno, pues vamos a ver lo que sucede. Vamos a ver lo que sucede. McFly en la pole. Segundo va a salir Enigma. Tercero Mario. Cuarto Lucas. CTR tiene colocado ahí a 2 pilotos en el top 4. Bueno, tiene a 3 pilotos en el top 6. Cuidado Colombia Racing Team, que esta noche puede recortarle muchos puntos a Top Class, ¿eh? Y que no pueda cantar el alirón. Cuidado, Porque además venís con un piloto menos vosotros, así que ya ¿sí? venís con un handicap. Sí, señor. Y Duque lo tenemos décimo tercero, Iron octavo y bueno, McFly que está en otro mundo, ¿no? Pues eso suele decir. Sí, hay pilotos que tienen esa chispa en el dedo, Sí. Esa chispita en el dedo siempre sale. Bueno, pues están llegando ya, chicos. Prepararos que el espectáculo de la segunda división de la Virtual Team eSports está a punto de comenzar. Ahí está, defiende la pole McFly. Se va a buguear, ¿no? Sí, se bugueó. Como siempre, esperamos, Narco, a la siguiente vale. señal. Esperamos a la siguiente señal. Vamos a ver, ahora sí, vamos a ver qué va a salir. Arranca el Gran Premio de Hanoi. Defiende la pole ahí McFly. Vamos a ver qué buena salida de Enigma. Cuidado los primeros metros. 12TR que se coloca por un lado y por otro Mario. Mario ganando puestos a Enigma. Enigma defiende el interior. Por fuera los dos pilotos de Colombia Racing Team. Vamos a ver la parte media. Que no haya toques, que no haya ninguna pérdida en los primeros metros. Con la
las ansias, con las ganas. Vaya caída de Airo por abajo, vaya caída de Airo por abajo, los primeros metros. Vamos a ver que hay muchos paralelos, que no haya ningún safety, ninguna cosita rara. Fíjate la serpiente de colores. Ahí llega, ahí llega Duque, con Dafe, Dafe, Duque. Lo mete en el interior Duque, un décimo Duque, gana un puesto. Cuidado, toque, accidente. Va a salir el coche, creo. Ay, ay, ha sido refil. Coche seguridad. Safety car en pista. Hemos visto ya. Accidente en la salida de la rotonda, Sí, la rotonda de Carrefour es problemática siempre, macho. Yo no sé la rotonda de Carrefour que siempre tiene algo. Bueno, pues safety car, vuelta 1. Como ayer, básicamente. Bueno, pues ya te he dicho yo que el asfalto yo creo que todavía está fresco, no han debido de calentar bien, y el coche ese que se le ha ido de la parte trasera, seguramente que no tendría la temperatura idónea, y bueno, pues el exceso de ganas de querer acelerar un poquito más y la pérdida de carga aerodinámica que te dan los coches, porque ya lo veis como iban de juntísimos todos los coches, y bueno, pues se ha ido para el muro, no lo ha podido controlar, y el coche se ha ido, vuelta 1. Vuelta 1, ahí tenemos a Redfield, que le falta todo el morro del monoplaza. Así es que, bueno, vamos a ver quiénes entran en boxes. Por ejemplo, mira, Geno. Geno entra. Ojo. Geno entra Tugo, entra Raúl. 4 coches. Uno de cada equipo, ¿eh? No, 2 RPR. Entra, Cuidado, Tugo, que había salido con ruedas duras. ¿Sí? Piloto con ruedas duras pone las medias ahora, Eso es por el medio, claro, tiene ya vía libre con todos los safety car. Mira, si antes hablamos de los safety en arco antes sale, sí, estaba claro, yo creo que es una de las cosas más seguras que vamos a tener hoy, que algún safety car sale. Sí. La pregunta es no qué equipo va a ganar y eso tal, no, cuántos safety car creéis que va a salir hoy en pista. Ayer salieron 2 más el virtual. ¿Os atrevéis a hacer una porra ahora que ha empezado la carrera? No sé, ahí está Joseba, Agustín, ahí están todos en el chat. No sé si se ve. Vamos, chicos, animaros. La lotería. De todas maneras, si no pasa nada, McFly de luego tiene todas las papeletas para ganar la carrera, pero segundo y tercer puesto de momento, Enigma ha perdido esa segunda posición, Lucas se lo ha ganado muy bien, Marion está ahí que ha hecho una gran salida, sí. Y Maverick ha recuperado una posición, pasó en la quali de decimotercero a sexto y bueno, pues ahora rueda quinto, muy bien lo está haciendo también el piloto de RPR. Joder, y vaya. Bueno, pues la carrera empieza igual que ayer en la primera división, Y como bien sabemos, Narco no es cómo se empieza, sino cómo se acaba el mundo. Estamos viendo repetida la salida ahí, con los toques y el accidente, ¿no? No sé si se ve el accidente ahí de... En mi cámara se ve. Sí, ahí se ve el accidente. Ahí nos lo amplía nuestro gran realizador para que no perdamos ningún detalle, chicos. Recordad a los telespectadores que podéis poner la calidad en 1080, que muchas veces lo pone en automático y lo pone en baja calidad, así que aseguraros, darle a la ruedecita, ponerlo en 1080, que vais a disfrutar el doble. Eso es. Bueno, Joseba nos dice que va a haber 2 o más aparte de este, total 3 safety car. Bueno, Joseba apuesta por el safety car. Ay, ay, ay. Bueno, y corre nos dice Enigma primero, segundo Lucas y por compañero tercero Tony. Como no, el compañero siempre sale, esa chispilla siempre sale. Bueno, mientras que vemos ahí de nuevo la repetición del adelantamiento de Duque. Ahí en la chica. Y el accidente, como se veía ahí en la cámara, perfectamente. Como se iba el piloto de RPR, pero bueno, lo importante que muchas veces pasa y te mosquea, ¿no? Ya Bookmaster. No te sorprende, porque hay veces que meten pepinazo los coches, que se destrozan, no sale el safety car. Y bueno, en este caso, Redfield ha tenido ese accidente, pero el coche ha podido seguir en pista y sale el safety car. Depende como lo de este juego.
Sí, bueno, es una zona, en verdad la salida de a la recta es una zona bastante conflictiva, los coches están bastante pegados, yo creo que la decisión es acertada. Sí. Es una zona de aceleración donde pues, un pequeño contravolantazo puede llevarte al muro y perder totalmente la carrera, así que creo que es acertada, el coche seguro está acertado. Hombre, son circuitos urbanos los cuales... Evidentemente, el accidente va a estar ahí y las escapatorias, como vemos, son cero, mínimas. O sea, igual que Baku, igual que Mónaco, Singapur, son Australia, me atrevería a decirte, que son semiurbano. Y bueno, el safety car se va, ojo, se va, relanzamos, sí, relanzamos de nuevo la carrera, ¿eh? Atentos, chicos, ahí que esto va a empezar. McFly, que le encanta esto de tirar del carro, de mover de un lado, de derecha a izquierda, marear la perdiz. Vamos a ver que es como el hipnotizador, ¿no? Empieza ahí a dar vueltas. Lucas, esperemos que no caiga en sus trampas, que no se quede dormido, porque en cualquier momento va a meter el acelerón McFly y va a empezar la carrera de nuevo. Esperemos que esto siga y siga, ¿eh? Que no paremos. Allá va, ahí mete el zapatito McFly, se ha quedado. Madre mía, 850, ¡Oh! Este tío sabe mucho, es que sabe mucho, tiene mucha escuela este McFly. Y fíjate, lo hizo también la semana pasada, lo ha vuelto a hacer esta semana. Vamos a ver que en el momento que supere el segundo Lucas, va a tener problemas, porque viene Enigma, Vamos a ver la sí, parte ya media está, que... ya está fuera de... ¡Uy! Está fuera del DPS. Cuidado, caída, pierde control, nos esquiva los dos TCC. Airo Viduque, madre mía, cómo... ¿Cómo han esquivado a Caide, que estaba haciendo un poco de Tokyo Drift? Ahí en la curva. ¡Madre mía! ¿Cómo se le ha ido? Me he ido por la parte media a ver cómo estaba todo. Y... ¡Wow! Sí, estoy yo en el coche 7, del coche de Tony. ¡Uy, cuidado, Caide! Le mete el interior. Iron, aguanta por fuera, aguanta por fuera. ¡Cuidado, el muro! ¡Madre mía, Iron, que nos achanta! ¿Cómo ha pasado Iron ahí el muro de Marco? ¡De nuevo! ¡Cachorro contra Caide! ¡Allá va el cachorro! ¡Madre mía, ¿Cómo ha pasado Iron ahí por los muros? ¡De locos! Y lo ha adelantado Caide. Lo ha adelantado Caide con medios. ¡Ojo los medios que pueden funcionar! ¡Madre mía, cómo está aquí, ¿no? Pequeño stoppet. Y Geno pierde puestos, juego Geno problemas. Hay un alerón roto. Yo creo que es de tubos. No, tubos no es. Raúl tampoco. Uf, aquí tienen que traer trailers, ¿no? Estoy teniendo problemas para ver la retransmisión en el móvil, Yo en el móvil lo veo bien. En el PC se me queda... Yo en el móvil lo estoy viendo bien. En el PC la tengo a 720 y va bastante bien. A 1080, lo podéis poner a la calidad que queráis, chicos, esta noche, Agustín. Que siempre decías que no, pero ahí hoy lo puedes poner a cualquier calidad. Se ve bien, nos dice Frenetic. 1080. Vale, perfecto. Ahí ahora está. Sí. Vale, perfecto. Va bien, todo lo ve perfecto, toda la gente lo ve perfecto. Vale, chicos, pues perfecto todo, correcto. Y yo que me alegro, como diría Auronplay, ¿no? Y Geno abandona, ojo. Geno abandona, Sí, yo se ha caído. Se ha caído, sí, se ha caído de la sala. Mira que te ha comentado, Voy a reiniciar router y el juego y todo antes de la carrera, Fíjate que es que además han tomado precauciones. Narco, tú, como yo, tenemos mucha experiencia y Goru y mucha gente, ¿no? Un consejo muy... ¡Uy, cuidado ahí! ¡Cuidado, Enigma! ¡Enigma adelantando, perdona! ¡Enigma adelantando! ¡Le hace la contra trazada Lucas! ¡Y de nuevo Lucas se devuelve Enigma! ¡Cuidado que aquí va a haber un baile del bueno! Si fuese... Agustín, sería un tango lo que estarían bailando aquí Lucas y Enigma. ¡Madre mía! Lo que se puede cocer aquí, Narco. ¡Oh, my God! Vaya adelante. Va Enigma detrás, Le va siguiendo la estela. Sí, señor. Vemos que el sol no quiere salir, No. Veremos a ver. Uy. Allí en agua fue la clasificación de primera. Y, estuvo espectacular la carrera, de verdad, Espectacular. Bueno, como... DRS permitido. Sí. Eso es importante, ahora la carga. ¡Uy! ¡Uy! ¡Germán fuera! ¡Germán fuera! ¡Safety car en pista! ¡Oh!
Vuelta 6. El sábado dice... Oh, ahí está Germán. Ahí lo veíamos, Germán, cómo se ha quedado. Se le fue. Ahí lo tenemos a la derecha, el piloto de VRT. Espero que el piloto esté bien, que nos dé el ok. Y pulgar para arriba. Pulgar para arriba para que nos tranquilice. Y bueno, la cosa se pone interesante. Vuelve a cambiar la cosa. Segundo, safety car. Está Germán en el... Cuidado, que vuelta 6 puede ser importante para el cambio de estrategia, ¿eh? Cuidado, a ver aquí cómo lo gestionan, ¿eh? Tienen media vuelta para pensarlo. Si entrar y cambiar la estrategia o seguir y continuar con la que tienen, ¿eh? Sí. ¿Qué ha pasado, Germán? Lo tenemos ahí en el chat, amigo. Es que son, como dice Agustín, un circuito muy difícil, ¿eh? Aquí hay que tener la concentración. Me pasa como un favor del narco. Son circuitos que hay que tener la concentración al 200%. Sí, sí, no puedes perder. O sea, no a lo mejor tener un exceso de concentración, porque siempre es bastante agotador, pero lo que no puedes es bajar el rendimiento de concentración. O sea, claro. Tienes que llevar un punto medio durante toda la carrera, pues un circuito que no te da ningún respiro. O sea, incluso en la recta, cuando estás a casi a máxima velocidad, tienes una pequeña curva, que no llegas en una curva, pero sí que te tienes que pasar muy pegado al muro. Vas en octava, más de 300 km por hora, con batería, con DRS abierto, incluso a lo mejor hasta con pilotos cerca, que es. Puedes perder la carga aerodinámica. O sea, es que no te da ningún espacio de tiempo para poder descansar, ¿no?, por un momento. Entonces, no es necesaria una concentración súper amplia durante todo el circuito, porque os la pagas al final, pero sí que hay que tener un control sobre todo el circuito, una concentración mínima para tenerla estable durante toda la carrera. Ojo a la estrategia de McFly, pone duros. Le copia también Lucas, perdón. Uf, muchos duros, cuidado, Muchos duros, sí. Todos en boxes. Baile de boxes para todos. Vemos a Iron también, que entra de pasa Duque. También entra Oldro. Busca McFly segundo con duros. Mala estrategia, nos dicen ahí, todos box. Uf, cuidado, Enigma, fíjate de dónde ha salido, ¿eh? ¿Se habrán quitado penalizaciones? Sí, había pilotos que había con sanción. Vemos a Iron también, que tiene sanción de 5 segundos, al igual que Redfield. Eric, son sanciones estas de los 5 segundos, Marco, que es cuando está siempre el safety car ahí, ¿eh? Sí, algún toquecito en la entrada al box, que se suele pasar. Hay que decir que la entrada al box es que no es de las más complicadas, es bastante sencilla la entrada, porque es recta, pero es muy pequeño el espacio para reducir hasta 60 km por hora, tienes que tener. Entonces el espacio que tienen es mínimo. Cuando te pasas 10 centímetros del punto de frenada, ya pasas el límite y te lo menos que los. Pues nos queda todavía un mundo por delante, chicos. ¿Cómo veis la carrera? Estamos en las 7, queda mucho, las estrategias están ahí. Y bueno, había gente como Joseba que decía que iban a salir 3 safety. Bueno, de momento van 2, queda 1 tan solo, o sea, tiene todas Joseba de llevarse. Nos dice Germán, que bueno, nos explica, dice que en la última horquilla había habido un toque entre dos coches y que ha podido pasar por el medio, pero que ha tocado un poco con alguno de los dos coches, la ha desestabilizado y directamente pues ha ido al muro. No habrá tenido tiempo de reacción. Ya vemos aquí, por ejemplo, en esta zona que voy ahora mismo en la cámara de Enigma, cómo el movimiento que hace el coche es de muro a muro. O sea, ya no vas de piano a piano, o sea, es que vas de muro a muro a centímetros del muro. O sea, es brutal. Es una pasada. Bueno, creo que va el juguetito, Goru. Lo acabo de probar y ya va. Ahora lo sabe, pero bueno, pero el clima actual, eso se sale. La información del piloto, no sé si sale también. Sí, yo he visto algo por ahí, sí. Lo que pasa es que tienes la cámara de narco. Y si lo tienes el narco, quizás en la. Ah, vale. La velocidad del piloto. El clima previsto. Bueno, pues cuidado que CTR se coloca los 4 pilotos entre los 6, ahora mismo. ¡Ojo! El equipo de Colombia Racing Team, que puede recortar muchos puntos esta noche a TCC, y se puede complicar la vida a TCC esta noche, ¿eh?
Cuidado que McFly tiene que ganar sí o sí para que el escalabro no sea grande. Bueno, Duke está noveno y ahora mismo Iron lo tenemos. ¿Dónde está Iron? No lo veo. Iron. Décimo. Décimo. Ah, vale, ok. Uf. Bueno, pues vamos a ver, que no sé las vueltas que va a dar el safety car. Estamos con las penalizaciones. Ahí ponemos los neumáticos, chicos, para que no perdáis nada de detalle. El único que falta por llegar a la cola para llevarnos con Scubo, que está ya en 16 segundos, así que pronto lo pasará. Me imagino que para la siguiente vuelta el safety car ya se retirará. Y de momento llevamos dos, ¿eh? Eso es. Dos safety car. Recordar que son tres vueltas. Prácticamente dos, tres vueltas las que da el safety car. Son dos o tres vueltas menos de desgaste. Esto están haciendo también que los pilotos no puedan consumir combustible, así que al final de carrera imagino que llegarán con bastante combustible y podrán meterle bastante enriquecido. Así que vamos a ver cositas. El coche de seguridad de pista se va, ¿eh? Sí, sí, he visto. He visto una cosa muy rara entre McFly y Luisca. No sé qué está haciendo Kaide ahora mismo, de verdad, ha adelantado a McFly, ha adelantado a Lucas. Curioso lo que ha hecho Kaiden. No sé si se está poseído por algo, pero no sé qué hace. Se va el safety car. Lucas, Luisca va a acelerar ahora, ¿eh? Exceso de confianza. Se llama eso, ya te lo he dicho ya al principio. Le puede pasar, puede adelantado. Para salirle bien o puede pasarle factura. Vamos a ver. Arranca, bandera verde. Sí. Arranca todo, Lucas. Se está adelantando a Dafe. Ahí estamos con los Multi 21. Y acaba de decir a Dafe, Luisca is faster than you. Y deja de pasar. Ojo, y Marlon va a hacer de stopper, ¿eh? Ahí lo tenemos. Dos VRT detrás son Enigma, Tony. En hace captura de Marion. Marion que va a hacer trabajo sucio ahora del equipo de CTR. Esto es la Virtual Team, esto es lo bonito, cuando se sacrifica uno por los demás, también. Marco. Sí, trabajo en equipo, El equipo de CTR la semana pasada en Estados Unidos lo hizo muy bien. Salían tres pilotos de la décima posición para, no sé si eran 12, 13, 14, una cosa así. Y fueron los tres juntos durante toda la carrera, llegaron cuarto, quinto y sexto, hicieron muy bien con el equipo dándose de DRS durante toda la carrera. Y haciendo que los monoplazas más lentos corrieran un poquito más. Así que ya sabes, el trabajo en equipo. Dafe, pero mira. ¡Qué listo ha sido ahí! ¡Qué listo Enigma! ¡Se la ha jugado, ¡Se la ha jugado Enigma! ¡Se ha metido entre medio de los dos CTR! ¡Y madre mía, qué! ¡Uf! A punto de haber reventado el alerón, No sé si lo has visto, Narco. No, pero estaba en otra cámara, pero vamos, me ha pasado rápidamente. Lo tiene el realizador, lo tiene y lo pondrá repetido. Uf, pero qué sí, lo acabo de ver. Acabo de ver el directo, ¿no? ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Qué riesgo ha tomado Enigma ahí entre los dos! CTR, claro. Lo estaban comentando justo en el chat, que tiene que haber sido al revés, ¿no? Dafe, que tiene que estar haciendo stopper antes que Mario, y lo habrán visto, lo que sea, se iba a desdoblar, a hacer trabajo de equipo, pero el señor Enigma ha estado súper listo, arriesgando al máximo, ojo, pero ahí está, ¿no? Esos son los aires de campeón, ¿no? Que se suele decir. Qué grande, Magic Enigma. Magic Enigma, ojo, Magic Enigma, al ataque a por CTR Marlon, que me gusta a mí poner mote a los chicos, y cuidado, que el depredador se quiere quitar a Kaide, Kaide el depredador, los dos ahí side by side, qué bonito, Narco, el adelantamiento de la vuelta traído a McFly, por ahí viene el depredador, por un lado, arriesgando con el muro, está ahí, ay, madre mía, que me va a dar algo, allá va McFly, por un lado, madre mía, buena recta, Si hay un poco de laje, los dos sabéis, madre mía, algo pasa, cosa más rara, what the fuck, algo cuidado, pasa, pero llegan, cuidado que llegan, se le cuela la Enigma, no, decirme bien, han hecho un construct, ¿no? Se han fusionado los dos ahí y se han hecho uno solo, madre mía. Bueno, pues McFly segundo, adelantando a Kaide, no se ha pasado raro ahí, una de DRS todos ahí, puja ahí, sí. Creo que a Kaide le he visto yo un momento que se le ponía la X.
y todo, ¿eh? Ahí va la repe. Os lo pone nuestro realizador. Hay mucho lagado, sí. Es un lagazo ahí lo que ha habido. Un lagazo, pero vamos, en toda regla. Como dice ahí Frenetic. Hay que decir también anoche una maniobra bonita también de trabajo de equipo, la que hizo el equipo Tao Gaming. Problemas para Kaide, ¿eh? Kaide yo creo que se ha caído o algo, o tiene problemas de lag, porque da unos saltazos tremendos, ¿eh? Ojo, Kaide se ha caído. Kaide, cuidado, ¿eh? Problema. Madre mía, ha destrozado Kaide el monoplaza. Ha destrozado el monoplaza Kaide. Se está desintegrando ese. Madre mía, se está desintegrando. ¿Dónde? No, se está llevando a todos los coches por delante, ¿eh? ¡Por Dios! Cuidado que acaba Safety de pasar a... Joseba, te llevas el premio esta noche. Te llevas el premio esta noche, Joseba. El tercero, 11 vueltas. 11 vueltas, Tarco, que no hemos llegado aquí al Ecuador de la carrera. Tenemos 3 safety. Esto desconcentra también mucho al piloto, ¿eh? Porque ya no saben ni lo que hacer. ¿Ahora qué? ¿Entras otra vez? Vuelta 11, que pones medias nuevas. Así que muchos llevan ya 3 vueltas con duros, 4 vueltas con otros con duros, no sé. No sé qué van a hacer los chicos ahora, ¿eh? Yo aguantaría, ¿eh? Sobre todo los que han puesto medios y duros, yo creo que aguantaría, porque date cuenta que las vueltas de coche de seguridad lo que le están dando es algo de vida, y sobre todo los que van con medios lo van a agradecer, ¿eh? Porque los que llegaban muy justos ahora no van a llegar tan justos, van a llegar un poquito más fluido con algo de colchón gracias a las vueltas de coche de seguridad. Creo que ahora mismo la estrategia buena sería encontrar, ¿eh? Bueno, pues muchos, evidentemente, como dices tú, Narco, no optarán por entrar y cambiar el neumático. Y bueno, hay algunos que sí, ¿eh? Mira, por ejemplo, Dafe entra, Luisca entra. Ojo, claro, es que Luisca. Cuidado el dato, que yo he escuchado de los pilotos, ¿sí? Que el neumático rojo rinde muchísimo más que el medio y el duro. Así que veremos a ver si no ponen ahora blandos algunos, intentan volar, ¿eh? Y creo que no llueve, en la previsión que hemos visto ahora mismo, creo que no llueve. Así es que chicos, bueno. Importante, no saber que no llueva, ¿no? No sé si se ha visto ahí en el... Los blandos no llegan, nos dice Frenetic. Qué extraño lo de Kaide, sí. Pero está nublado, ¿no? Está nublado. Sí, nublado, ve, lo pongo otra vez, el clima previsto, ahí lo tenemos. ¿No? Pues sí. Ah, vale. Pues entonces a lo mejor no ha habido un pequeño fallo ahí entonces, chicos. Una pena. Ah, vale, ok. Vale, lo repisaremos, ¿no? Vale, pues entonces nada. Bueno, pues entonces guardamos el jueguecito. A ver si alguien nos lo puede filtrar. Seguro que los pilotos alguno lo sabrá por ahí. En alguna parte. Que nos filtren, que nos filtren. Eso, que filtren. Venga, chicos, filtrad. Cositas ahí. Que nos gusta el salseo. Bueno. Estamos en la 12, detrás del safety, tercer safety car de la carrera. McFly lidera 4 vueltas para los duros, también 4 vueltas para los duros de Lucas Marlo. 4 vueltas y también Enigma. Los 4 primeros con la misma estrategia. ¡Ojo! Y están peleones, ¿eh? Están rápidos los dos CTR, tanto como Lucas como Mario. Cuidado CTR esta noche, que le puede recortar puntos a TCC, ¿eh? Le va a chafar hoy quizás la champaña. Duque, te iba a decir, Marco. Pues mira, justo tengo la cámara de Duque que anda rodando en sexta posición, que ha avanzado bastante, está intentando buscar, a ver, cambios de posición. Ahí vemos Duque 7 posiciones, ¿eh? Ahora mismo es piloto del día, ¿eh? ¡Ojo! Driver of the Day, se lo puede llevar Duque. Ahora mismo como está situado. Tiene ataque también, pero como va por delante se lo llevaría él. Eso es. Bueno, pues CTR de momento se llevaría el gran premio de momento. ¿Cómo está de momento ahora la carrera? Que no hemos corrido ni la mitad. Nos queda mucho por delante. Ganaría CTR. De momento, VRT tiene 2 pilotos bien situados también en el top 10. Y poco más. Tao no tiene ningún piloto. Que no está en el límite. Bueno, Raúl. En el 14º. Y bueno, la lástima es Germán de NF, pero bueno. Había esperanzas. Sí, claro. Eso es, hay que decir que aquí puntúan los 15 primeros pilotos, por lo tanto, Geno es el que tiene ahora mismo el último punto. Vamos a lo que hace Tubo, lo que hace Eric también.
lo vemos ahí cerrando la cola. El coche de seguridad que se para allí. ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Qué ha hecho safety? Es que ha puesto la luz verde. ¿Pero qué hace el safety? Bueno, yo creo que se ha bugueado la sala, ¿eh? O se ha bugueado por alguien o algo. Uy, las ruedas ahí de Caide. Caide descalificado, ¿eh? Vuelve a salir el coche de seguridad, creo. Madre mía. Creo que vuelve a salir, ¿eh? Iba a entrar y antes de entrar creo que le ha pedido la señal de que tenía que volver a salir. Creo que por el toque de Caide. Creo que va sin conexión y el coche va a la ida. Había un Tao Gaming Academy ahí en mitad de la pista. Sí, Caide era. Ah, okay. Por eso va a ser el safety car. Vale, perdón. No me da sí, cuenta. Estaba retirándose el safety car cuando le han debido de dar el aviso de volver a salir. Y creo que no le ha dado tiempo ni entrar a box. Se ha colocado otra vez en el muro. Y está otra vez esperando a que vuelva a venir la serpiente multicolor. Así que. Y ojo, que el safety car. Ojo. McFly entra en boxes. Parada curiosa. Decimos que no, Lucas lidera. Date cuenta que el grupo se ha separado, como vemos en el minimapa. Eso es, claro, ha acelerado McFly. Exactamente, al dar luz verde el safety car. A por medias nos dice, claro, ahora es que estamos en la mitad de la carrera, ahora mismo, justo en la mitad de la carrera. Narco, daremos otras dos medias nuevas ahora mismo. Cuatro safety, Madre. Como zapato para el pie. Mira por dónde llegan mira por dónde llegan todos, Mira por dónde llega todos, llega Duque, pues mira, luego va a venir bien McFly. Hay quinto, Le va a venir bien McFly porque Duque va a hacer un poquito ahí de stopper, va a hacer el trabajo de equipo con Luisca detrás. Luisca que lleva neumático medio seminuevo con dos vueltas nada más. Maverick probablemente tenga que entrar otra vez con esos siete giros de esos medios. Dafe, noveno, décimo, Raúl. Bueno, Raúl me viene situado con una vuelta para esos duros, llega hasta el final. Bueno, pues. Me voy a colocar en la horquilla cuando pase el Septical, le voy a echar un bidón de gasolina. Madre mía, qué carrera más loca, nos dice, es verdad, Joseba, Carrera loca la que estamos viviendo esta noche, chicos, aquí. De nuevo, una vez más en Hanoi, en Vietnam. Este circuito que dicen en Narco que es fantasma, que no existe. No existe, yo creo que ha sido un poco circuito de publicidad, ¿no? Por el rollo de la Expo de 2020, pero entre la pandemia, el coronavirus y todas estas cosas, para el año que viene creo que lo van a quitar, o sea que solo hemos podido disfrutar un año, me parece que no vamos a poder ver más. Y bueno, pues es una pena, porque circuitos así que se queden ahí abandonados, porque Vietnam la verdad que es un país que no es de mucha, imagino, mucha turismo y bueno, pues una cosa así al año como es un gran premio de la Fórmula 1, que es algo mundial, pues hombre, pues a estas pequeñas ciudades les viene muy bien y siempre es curioso, ¿no? Tener un circuito en países así, ¿verdad? Entonces, ¿no? Sí. La verdad que es un poco pena, ¿no? Perderlo. Y ojo que están recibiendo sanciones, tuvo un piloto más por ahí, cuidado con un safety car en pista, que el safety car se ha ido. Bandera verde. Ni ha aparecido, ha dicho paso, pegaros ahí en pista. Vamos a ver ahora que está Tony haciendo quizás un poco de stop. Cuidado, Ahí cerrado, madre mía, McFly se la ha hecho. McFly la ha dicho por aquí, no me meto por aquí, para el interior a Tony. Con esas medias nuevas, evidentemente tiene que volar un poquito ahora McFly, que va en café captura. La ha puesto fácil, Enigma, vamos a ver Duque, que está sufriendo el ataque de Luisca. Steven 2 CTR, 2 VRT, 2 PCC. Sí, está la cosa variopinta, Cuidado, Cuidado. Mira ahí. Qué bonita es esta cámara por arriba. Duque metiendo la presión a Tony. Cuidado y busca detrás, Y va Mario, aguantando ahí la presión de Enigma. Vamos a ver Enigma por un lado, por otro, tapando por el medio de la pista. Claro, este es el truco, ¿no? Ponete en medio, pero mira Enigma, madre mía, ay, se lió, padre, ahí, madre mía. Pasó Mario. Pasó. Salvó la plaza.
Sí, pero roto el alero, roto el end play delantero derecho y eso le va a hacer perder mucho, mucho cuidado ahí, que llegan los TCC, que llegan más gente detrás, que llega la caballería, que lleguen todos los Darko. Estamos en la 15. ¡Madre mía, por fuera! ¡Madre mía, por fuera, Nisma! Si menos meten mal. Boxes ahí, Mario. Bueno, Mario en box. Lo pasa fácil, ¿eh? Que lo digo yo desde aquí con toda tranquilidad. Factado, ¿sabes? Sí, fácil. ¡Uy, accidente! ¡Accidente, accidente, accidente! ¡Fuera Duque! ¡Fuera Duque! No, ¡ojo! No, no, vaya, vaya, fuera, vaya. ¡Fuera Duque! Uy, 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 bandera amarilla, sector 3. Uy, 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 uy. Luisca sin alerón. Bueno, ¿Duque puede seguir? Sí. Bueno, no. No sé, porque tiene el alerón roto por completo, no ha dado tiempo ni entrar en boxes. No, ha sido justo la pasada, la última curva. Esto es de locos, ¿eh? Buah, pues vamos a ver, porque ahora con alerones tocados y con los coches tan pegaditos, creo que el que trae el alerón roto es Iron, ¿eh? Oye, mira, mira, mira aquí, mira Dafe, Dafe, Raúl, el otro, madre mía, cómo exprimen, ahí va el todo, ahí va Raúl, el todo. Mira, Iron la perdió. Madre mía, el cachorro que va, ¿eh? El cachorro que se la pisa dos veces. Va por Dafe. Buah, esa rima es muro que da gusto. Mira, 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 mira. Mira, mira por el interior, no le toca. Madre mía. Oh, se pasa la frenada, perda. Ha hecho la carga aerodinámica, ¿eh? En cámara. Oh, qué lástima. Madre mía. Tiene que hacer bolos ahí, Iron. De locos. Realización, tienes para entretenerte un rato, ¿eh? Madre mía. No te da tiempo, ¿no? Cara de guerra. Madre mía. Ha hecho pleno, sí, sí, láser, pero pleno del tirón, vamos. Madre mía, Iron. Venía emocionado, no se habrá dado cuenta del punto de frenada y ¡padabum! Bueno, el que le ve todo ahora mismo de color de rosa es CTR Lucas, bandera amarilla, sector 3 y safety car. Safety car de nuevo, cuidado, estoy hablando con el coche de Geno, que estaba adelantando, sí, a todos estos coches con alerón roto y en la posición número 11. Acaba de tener un pequeño tope con otro monoplaza, pero mal que la ha podido controlar. Justo saliendo el coche en seguridad, pues avanza cuatro puestos. Quinto safety car, Madre mía, quinto safety car, ¿eh? Ojo, Se dice pronto, Qué puta locura. Madre mía. Pues F ahí, bueno, en chat, dice Tigre. F por Vietnam, de este circuito aquí borrando. Madre mía de mi vida. Por Dios. F mayúscula, ¿no? Sí, madre mía, narco, madre mía, F mayúscula, dice. Por Dios, como dice el Tigre en el chat. Cuadro, bueno. Backfly segundo, tercero Enigma, cuarto Tony, Quinto, bien por Tony, bien por Geno, que también está avanzando. Y Raúl, ojo, Raúl y otro, ahí están sexto y séptimo. Bueno, cuidado. Y se vuelven a juntar todos otra vez. Ah, toca a Luisca por detrás. Ah, vale, no, muy bien. Ah, sí, mira, madre. Ha habido ahí unos cuantos. Ahí vamos repetido más lento. A boxen los cinco primeros. Los seis primeros. Siete primeros. Ocho. Todos. Nueve. Venga, 10, 11, 12. Entran todos, salen todos con ruedas frescas, Bueno, no sé cuántos neumáticos les quedarán, Pues ponen unos zapatitos rojos nuevos, lo pone McFly, se pone primero, segundo Enigma, porque tiene que cambiar alerón también, ojo. Lucas también sale. Todo rapidísimo, Muy rápido todo. Tenemos a otro que entre la penalización y el cambio de alerón, lentísimo, Ha perdido casi cuatro posiciones. Tres posiciones, Tenía 10 por encima. Ahora mismo piloto del día. Dafe, 9 posiciones. Ojo. ¿Cómo cambia esto tú, Este Mafly, loco, Lucas, Tony, Enigma, Cuidado, que además. Ojo, Raúl, le gana la posición, Tony, Enigma, los
los mecánicos. Es de locos, tío. Este Buffmaster, tío, es que, vamos. Y Tao Raúl es cuatro paradas, ojo. Y está el tío quinto. Mira, que yo te decía al principio que la estrategia de dos paradas podía ser acertada. Bueno, pues ahí tenemos tres, cuatro paradas. Se puede acertar también, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué locura! Estoy leyendo ahí un poquito también el chat del directo. Están ahí Blaster, Frenetti, todos hablando ahora de PC, de las 6 horas. Frenetti, habla conmigo. Raúl está en modo diablo. Sí, sí, está sexto el tío, cuatro paradas. Cambio de posición, 6 puestos. Y ojo, Dafe, 10, como bien has dicho tú. 10 puestos Dafe, Madre mía. Quinto safety car. Vaya carrera de locos. De bueno, verdad. Y Oldro va a la novena posición y tiene 8 posiciones, que también está muy bien, ¿eh? Sí, sí. Está de loco. Además, ha quitado los 5 segundos de penalización en la parada y ha hecho cambio de alerón, así que, bueno, muchos pilotos les está viniendo muy bien, ¿eh? Para poder... Además, el grupo está bastante pegadito y, bueno, me está moviendo un poquito de todo, ¿no? Esperemos, esperemos que esto... Veamos más cositas que siempre pasan en Fórmula 1 Virtual. No olvidéis seguirnos, chicos, de darle al corazoncito, a la campanita, seguirnos en todas las redes sociales. También seguid a los chicos de Club Forza, que también tienen grandes campeonatos. ¿Qué tal esos clásicos, Taco? ¡Buah! Estamos haciendo un campeonato espectacular. Nos estamos pasando todos los jueves a las 10, ya sabéis, en nuestro canal en YouTube, en Club Conductores TV. Y la verdad que nos estamos disfrutando, pero de lo lindo. Son unos pedazos de coches espectaculares. Los clásicos Grupo 5, la antigua GT3, que son estos coches que se usaban con esos ensanchamientos que le ponían a las ruedas tan exageradas. El Capri, el Lancia Monte Carlo, el Mazda con el motor rotor que suena espectacular. El Ferrari, el LBM, bueno, la verdad que son unos coches de carrocería, son los clásicos de los 70-80, Grupo 5, y son muy bonitos. Y el campeonato es muy largo, llevamos 4 o 5 carreras, está muy variopinta la general. Ya ha tenido 3 primeros pilotos como líder de la general, o sea que ya te digo que está muy apretada. Y bueno, pues nada, este jueves además tenemos... creo que es Suzuka el circuito que toca, tendría que comprobarlo así de memoria, creo que es Suzuka. Y bueno, la carrera anterior fue en Rota Atlante, vimos un pedazo de carrerón. Ya sabéis que nosotros montamos en los campeonatos sin la parada obligatoria, entonces hay muchos pilotos que intentan hacer sin parar toda la carrera, la verdad que se está viendo de todo y nos lo estamos pasando muy bien, la verdad que sí, ha sido todo un éxito. Pues nada, chicos, ahí está, los jueves en el canal de YouTube. No olvidéis, chicos, de pasar y echar y disfrutar, sobre todo ahí con Narco y Cabina, con todos los chicos ahí disputando, que son grandes. Estás invitado, cuando quieras pasar el jueves, que tengas un rato, claro, que yo sé que tienes la agenda apretada, pero cuando quieras echamos un rato en Forza también, Pues será un placer, nada más que tengo el Forza, Narco, o sea que los jueves, además, que los jueves no tenemos de momento nada, y bueno, me gustaría más pasar un ratito y charlar contigo ahí con el Forza, que está muy guay, las cosas como son. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. ¿Dónde está el safety ahora? Narco, ha desaparecido. Vuelta 19-28. Es que falta nada para terminar. Estamos viendo que casi todos los pilotos han optado. Voy a poner las ruedas que no las tengo puestas. Vamos a ver qué neumáticos llevan. Pues básicamente todos rojos, Redfield, Mario, nosotros creo que han puesto las medias, creo que es el neumático que les debe de quedar más fresco, más nuevo, porque seguramente hayan gastado, algunos pilotos hayan gastado los dos o tres juegos, depende el compuesto que hayan puesto, me imagino que habrán elegido los más blancos para esta carrera. Ojo, que le ha metido otra vez 6 décimas, le ha metido McFly a Lucas en el achuchón, en la aceleración. No se ha quedado tan dormido, pero ojo, esos 6 décimas quedan para mucho en este primer sector tan revirado, que es tan técnico, que lo está tomando el depredador, que quiere ganar de nuevo, que ya le toca, que lleva ya nada más. He hablado con él esta tarde y me ha dicho que Coco, llevo ya 2 carreras, no estoy a gusto y quiero ganar hoy, ¿eh? Y bueno, ahí está el tío. Y cuidado los VRT haciendo trabajo de equipo. Multi 21, Tony. Eso es. Tony ahí haciendo un poquito de esto, pero va a intentar aguantar a Raúl, que viene, como dice Freddy, como un diablo, como un diablo Raúl esta noche. ¡Corre, no! De piloto de Tao Gaming Academy,
charla, va a atacar, a Tony. Buah, pues Tony, que no mire para atrás, Que no mire porque madre mía que viene ahí, Tony, que no mire aquí para atrás. Uy, Luisca, problemas, ¿qué ha pasado ahí? Ahí no. Ahí están los dos. ¡No, Freeway ahí en recta! ¡Madre mía! ¡Están locos! ¡Por Dios, por mi madre! ¡Qué pedazo de Freeway se ha embarcado! Hay otro, Luisca, y ahí no. Locos, este niño, madre mía, el cachorro se da por vencido. Como Dios sigue por delante, Airo por delante, no se da por vencido. Madre mía, este tío, 13 años y ya los tiene así. Yo tengo la cabeza. Uy, de carrera, se cuela, por si acaso, ¿vale? Se cuela Duque. Sí, está. Qué bueno, qué tío. Ahí. Bueno, pues tenemos ahí Duque con Geno, también está luchando. Detrás tiene ahí Gugón, que a Geno se le tira, se tocan, se matan. Y me han roto ahí. Mavir se ha tirado, yo no sé, Mavir se ha tirado desde su casa, ¿no? Madre mía de mi vida. Cuidado. Ahí ha utilizado el botón. Ay, 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 Maverick. No utilicéis el botón, chicos. Que su sanción. Duque roto la alerón de nuevo. Problemas para Duque esta noche. Allá va Geno. A por Eric también. Y si no sale los esticaros, porque no tienes la noticia. Uy. Sí, le vuelve a dar un besito ahí, Geno. Sí, sí, esticaros. Yo creo que anda ya. Que os quedan 7 vueltas. Mataros ahí en pista. Ya dirán safety. Madre mía, F por el botón, nos dice Blaster, por supuesto. Está totalmente prohibido recolocar el coche. ¡Ay, cuidado que va Luisca con Iron de nuevo los dos! ¡Cuidado, ahí va Luisca! ¡Se la devuelve al cachorro! ¡Vamos a ver la contratrazada! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos a ver la aceleración! ¡Buena tracción del monoplaza del CRT! Y tiene delante justo a su compañero Mario. Fíjate, Mario, dónde está octavo, ¿Cómo ha cambiado la carrera de un momento a otro? Manfredi ha metido casi un segundo y medio ya, Lucas, nada, en 2 vueltas, Marco. Uf, se está la cosa interesante, sí, McFly ya creo que se relanza, creo que ya no, creo que van a ir con más calma, va a ser, si es algo por instinto, ¿no?, que sea un vuelo a salir un Centricar, es porque, bueno, pues un poco las ganas. Estoy viendo que Enimas ha colocado tercero, Tony va a cuarto y tiene Raúl detrás, pero lleva penalización, así que ahí puede llevar algo de calma, no sé si era así. Si le habrá pedido a Jorge que le informe, no sé si lo sabrá, porque claro. El ingeniero. Si se le habrá avisado, pero bueno. Lleva ahí un pequeño colchoncito, pero no se puede dormir en los laureles, porque fíjate que tiene pegadísimo a Dace y a Rayfield, que mira, ahí lo tienes, Uf, cuidado, uy, va, se toca. Se toca. Bueno. Se toca, le eran rotos, madre mía. Que no, abandona safety car virtual, porque... Pero, po. Coche de seguridad virtual, Madre mía, tío. ¿Cuántas vueltas hemos dado seguidas buenas? ¿4? Creo que dos. ¿Tres? ¿4 vueltas seguidas buenas? De verdad. Madre mía. Ya te he dicho yo que iba a ser una lotería hoy. Bueno, ya tengo 2 pilotos fuera. Bueno, no pasa nada, chicos. Ya sabéis. Bueno, pues están fuera de momento Geno, Tudos, Germán y Kaide. 2 Subarte, 1 RPR y un Tao. Y no podrán sumar puntos esta noche para su equipo. Ahora mismo los 14 que están en pista suman. Bandera verde. Duque. Bandera verde. Lanzamos esto de nuevo. Nos vamos a la parte media. Vamos a ver, la parte media es donde está la movida, Tanto. Aquí es donde está la chichita. Tenemos a Redfield. Dafe ha arrancado un puesto y la quita a Raúl, Se coloca a quinto detrás de Tony. Y Raúl a box. Pena Raúl, Ah, retratado. Ah, el botón. No, lo veo. Ah, lo veo. Ojo, retratado. Qué bueno ha sido eso. Vale, ha quedado guay. Eso mola. Te hemos visto, te hemos pillado. Retratado. El piloto del botón. Ahí vemos muy lentito los mecánicos de Tao Raúl. Qué pena. Bueno, el que va a intentar llevarse... Lucas, Enigma, sí. Tony, Dafe, Redfield, Mario, Luisca, Iron, Eric, Maverick, Raúl, Oldro y Duque son los 14 valientes, que nos quedan en pista.
La gente se ríe ahí en el chat, lo dejo retratado. Muy buena, Guru. De verdad, un crack, ¿eh? Nuestro realizador, un crack. La verdad que sí. Como bien dice Nacho, McFly lidera. Y ha metido 3 segundos y 6 décimas a Lucas, que tiene Nickman en el retrovisor, ¿eh? Ojo. Ahí chicha Marlon con Luisca. Ulti 21. Dijo que Redfield ha aprovechado ahí. Sí, sí, sí. Redfield ha aprovechado. Y cuidado que aprovecha también. Este niño se lo piensa. ¡Oye, ojo, Airo! ¡Madre mía, de nuevo Airo! ¡Con todo! Se ha jugado de un pellejo ahí, ahí. ¡Madre mía! Las neuronas de plástico, como dice Goro. Porque no se los piensa. Eso son la juventud, las ganas, ¿no? ¡Uy! Las ganas que se lleva todo el mundo por delante. Le acaba de dar la misma Redfield. Le ha dicho, o aceleras o te llevo puesto de nuevo. Madre mía. Y lleva, ojo, que le falta el play delantero derecho a Airo, ¿eh? Se tiene Enigma también, tío. Enigma va sin fly derecho. Sí, flag, ojo. Tengo miedo, dice Frenetic. Ay, 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 ay. Tengo miedo. Esto es de locos, tío. Vaya carrera de locos. Quedan cuatro para el final. Esto es para tomarse la risa hoy porque vamos. Hemos tenido 5 safety, ¿no? 5 safety virtual. Y un virtual. No está mal, ¿no? No está mal. Yo creo que ha sido la. Estoy viéndolo ahí con Iron. ¿Qué pasó? Uff, Iron y Luisca se la están viendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Además. Uy, adelante, madre mía, cuidado, cuidado. Bueno, eso lo ha venido a Redfield, que se estén pegando los dos. Acaban de salir del Carrefour. Oye, cuidado, pero... Lucas, Enigma, Enigma, Lucas. Oye, va Enigma, Lord, se la quiere devolver Lucas. ¡Qué bonito lo hice! ¡Qué bonito ahí, Enigma, espectacular! Sin alerón delantero. ¡Wow! Qué bueno, Enigma, qué bonita ahí, cómo lo ha estudiado. Eso es de libro, de maestrillo de. ¿De quién es la primera vez que lo hace? Wow. Bueno, pues lo tiene complicado, ¿eh? Lleva buen ritmo y fíjate que le falta el play, Wow. No sé de qué vuelta, pero... Ahí va Airo y Luisca de nuevo también. Cuidado aquí estos dos, que se la están teniendo, Luisca, Airo. ¡Uy, Airo! Oh. Si antes hablo... Adiós, Airo. Sí, un café. Es que no se puede. F. No se puede hablar. F en el chat. F en el chat. No se puede. Chico, tenemos al muñequito negro y en la fila. No puede ser. Oh my god. ¿Cómo está la cosa hoy? El muñequito lo tenemos llenito de alfileres ahí. La virgen. Oh, mamá. Aquí es un todo nada. Qué tigre. Sí, sí. Aquí. Uf. El de Luis que aparece por detrás dice Frenetic, no sé. Lo que sí sé es que parece. No tiene morro ahora mismo. Vamos a ver la repetición del VAR. Vamos a sacar el VAR. Vamos a revisar el VAR. Ahí está. Revisamos. Otro VAR tenemos, Sí, sí, le toca un poco al acelerar. Sí. Sí, le toca justo, Se ve ahí. Ahí lo vemos en el VAR. Ahí, pum, justo, yo creo que justo cuando va a acelerar le da un pequeño empuje. ¿Qué opináis, chicos, en el chat? ¿Le da o no le da? ¿Qué hacemos? ¿Anulamos el gol? Bueno, seguimos. Bueno, vemos el achuche de Lucas a Enigma, Lo tienen, está pegadísimo, se está viendo fuerte con el DRS, que le está viendo que lo puede coger, puesto que le falta el empleo a Enigma y en la zona de Cuba lo está pasando realmente mal, Vamos a ver, no sé si lo suyo... A falta de dos vueltas, no sé si a lo mejor la estrategia sería a lo mejor incluso dejar de pasar en esta vuelta y aprovechar la siguiente DRS, pasarle. Vamos a ver, porque le va a costar aguantar esta segunda posición. Bonita esta lucha final, quedan dos aquí en Hanoi, en este accidentísimo y gran premio, batiendo todos los récords de safety car que se pueden sacar. Le hemos quedado sin gasolina, de hecho, el safety car. Ya están mandando aquí los virtual, porque no da para más el piloto de safety. Sí, nos pasaron comunicado de Bosch que la última vuelta la ha hecho con la batería. Con batería eléctrica. Ojo, Airo, a boxes. Poner rojos nuevos, se le cambia el alerón, intentar hacer la vuelta rápida, ¿no? Por lo menos.
quitarse ese sabor. Dos TCC, décimo segundo, lo va a décimo Lucas. Tercero. Lo va a intentar Lucas en la allá recta, vas. Por el exterior, lo pasa Enigma. Llegan a la horquilla, Enigma va detrás, le falta el emplay. Vamos a ver que lo intenta con una trazada diferente. Intenta salir de la aspiración para perder lo menos de carga aerodinámica. Vemos que le cuesta en esta zona. Creo que es la estrategia, creo que lo debería llevar ahí e intentarlo en la última vuelta, ¿eh? Uy. Cuidado Lucas, nervioso. Ahora la presión es para Lucas. Ahora Enigma, como tú bien dices, ¿no, Marco? Ahora estudiarlo, pero ojo, ha metido, yo creo que ha acelerado un poquito Lucas. Cuidado Enigma, que no se quede dormido, porque un cambio de ritmo en esta última vuelta, cuidado, puede hacer muy en estas dos últimas vueltas, puede hacer mucho daño. Tiene que aguantar ahí como pueda la distancia, no perder la zona de RS y sobre todo intentar agarrar algo de batería para la última vuelta, Vamos MRL, Daniel, eso fue ayer. Y MRL lo corre, Rey. Están VRT, CTR, RPR, Tao Gaming Academy, Top Class Competición. Vamos a ver, Narco, que estamos llegando al final. En la parte media se mantienen, ¿no? Las distancias hasta Redfield. Y esos dos alerones amarillos. Esos dos alerones amarillos. Que sean de otro color, que no sean amarillos, ¿no? Madre mía, los alerones. Esta noche no han dado para bastos, Madre mía. Bueno, bonita carrera, Bueno, probamos la carrera, pero bueno, ahí está, La final CTR está... Está metiendo todos los puntos en puntos, Están todos vivos. Eso es, mira, fíjate, tenemos aficionados de MRL que aún así están ahí en el chat apoyando a MRL. Que no corra, son fans de MRL, como tiene que ser. Bien, Daniel. Sí, señor. Así me gusta. MRL, que de hecho está luchando ahí por mantenerse en la segunda plaza con Just for Fun. Interesantísimo también esa lucha por la segunda plaza y no bajar a segunda. Ojo. Es que es curioso, Bueno, pues última vuelta, vamos a ver. Vámonos. Enigma tiene perdido el DRS ahora mismo, Sí. Bueno, mira, lo recupera ahí esta 9 décimas. Lo recupera hasta ahí en el límite, a ver. Madre mía, cómo ha pasado ahí el muro. Cuidado que llega Tony. Bueno, VRT bien colocado, Oye, tiene sí, tengo tercero y cuarto, pero bueno, nos faltan los otros dos pilotos, pero bueno, puntuamos bien, Por lo menos, miramos los puntos de ahí arriba, que son importantes, incluso para ya que CTR no coja demasiado, así que bueno. Sí, CTR esta noche, de hecho, va a ser el equipo que gane. Sin duda alguna, Lo está haciendo muy bien, Las últimas cuatro carreras lo ha hecho muy bien. Lo ha puesto a nosotros muy difícil, Cuatro minutos en el top 10. Sinceramente bien, El equipo colombiano, el equipo de Colombia, Team Racing, está haciendo perfecto en las últimas carreras. Y cuidado que puede cortar muchos puntos a TTT y le va a cortar esta noche. Que guarde Joseba el champán, que no se puede abrir. Vamos a ver, porque CTR esta noche está haciendo lo genial, igual que VRT. RPR también está bien, Ojo. Creo que va conservadores, Bueno, está igual que VRT. Y vamos a Fly a ganar la carrera. Y va a ganar el depredador otra carrera más. Se la va a meter en el bolsillo. Grandísima gestión, grandísimas estrategias hechas por McFly. Y ahí está tomando ya la última curva para ganar en la décima carrera. Y gana McFly. Enorme, enorme el depredador. Va a entrar segundo CTR Lucas. Y bien lo que te digo, Narco, mira las sanciones que tienen los 13 pilotos. Dos solo. Sí, solo dos. Lucas. Y cuidado, Tony con Enigma. Oye, Enigma, le ha dejado pasar a Tony. Qué detalle ha tenido hoy Enigma con Tony para que suba el podio. Qué grande. Eso es un compañero. Qué sí, grande. Señor. Bravo. Sí, señor. Bravo. Qué grande. Sí, señor. Me ha gustado ese gesto de Enigma. Muy grande Enigma, dejando pasar a Tony para que disfrute también ahí de la foto de champán. De todo, pero el equipo esta noche que tiene que celebrarlo por todo alto es CRT, que lo ha hecho de locos al final. Qué pena, Raúl. Fíjate, Raúl es décimo tercero al final. Fíjate, que iba luchando en la tercera posición con Enigma. Madre mía, tío. Y Gaín también estaba luchando. Tú que, pues que lo que tiene, ¿no? Las carreras, como tú dices, Narco, lo digo yo siempre en los directos, hasta que no pase la bandera de cuadros, no está nada dicho. Es que está claro. Está claro.
Muchas gracias ahí a Snake Bracket por esos beats. Muchísimas gracias, amigo. Gracias por estar ahí otros días más. Espero que hayáis pasado un buen rato, que hayáis disfrutado, sobre todo con nuestros pilotos, que son un espectáculo cada día más y mejor. La Virtual Team, grande, Darko. Me gusta la competición por equipos, tío. Mola. La verdad que a mí es la que más me gusta, ¿eh? Yo, sabes que estoy a todas, pero esta es que me para mí es algo especial, es como, no sé, es como la Champions, ¿no? Para mí. Sí. Para muchos, ¿eh? Mira, Dafe, Driver of the Day, Dafe, ¿eh? Ojo, ahí está, sí. Es verdad. Bueno, tienes razón, hay mucha gente, ARS, RPR, de estos grandes equipos de Latinoamérica, por eso están aquí, MRL, todos luchando, RPR, todos aquí luchando para intentar colocarse sí que los estado, grandes. Sí que he estado ¿sí? escuchando, Coco, perdón que te interrumpa algo, a Bernardo, no sé si se estaba preparando algo por selecciones, por países. Puede ser, ¿no? Que se esté haciendo algo. Bien. Vale. Los pajaritos, cuidado. Que aquí los pajaritos vuelan. Narco, esto es el Sálvame. Narco, vamos a hacer un programa de salseo, te lo digo yo. Vamos a hacer un programa de un Sálvame aquí algún sábado o un domingo por la tarde. Sálvame de Fórmula 1 Deluxe. Vaya, oye, mira, sálvame Fórmula 1 de Velux, oye, pues mola, Madre mía de mi vida. Lo que mola es lo que ha hecho McFly hoy esta noche, ganando en la décima entrega de la Virtual Team Sport en la división de plata. Oye, dicho y hecho, minutos, ¿eh? Segundos, ¿sí? Ah, mira, si lo conozco yo, el cachorro. Ahí está, 36-3 para él, un puntito a su bolsillo. Lucas segundo, tercero Tony, que le ha hecho ese gran gesto Enigma, Dafe quinto, sexto Marion, séptimo Reptil, octavo Luisca, noveno Maverick, Eric décimo en el top 10, metiendo CRT sus cuatro pilotos en el top 10, ganando el gran premio. Eric décimo, Duque, Iron, Raúl, Oldro, Geno, Tuvo, Germán y Kaide, director de carrera, para que veáis todas las paradas. Fijaros los cambios de neumáticos de Raúl. Madre mía, ha tocado todos los palos, nada le faltaba poner los intermedios. Madre mía. De locos, Bueno, pues vaya carrerón. Vamos a ir despidiendo el directo mientras que nuestro organizador nos pone ahí todas las cositas. No sé si el juguetito me funcionará a mí ahora para poder ver la clasificación. Voy a intentarlo, por lo menos si se ha actualizado la clasificación, porque se actualiza cada 10 minutos. Y bueno, Narco, que tú enseguida tienes que atender a muchas cosas si tú quieres, para despedirte, decir lo que tú quieras, Rey. Sí, nada, pues muchas gracias a la realización, sobre todo, que aunque no lo escuchéis, es un trabajazo el que tiene ahí detrás. Así que muchas gracias a ti, Goru. Muchas gracias a todos los que nos habéis estado viendo a través de Twitch. Y nada, gracias a ti, Coco, porque cada día que estoy contigo, la verdad que se aprende siempre algo. Y eso es muy bonito, eso es y muy importante para mí. Y para nada, mí. Pues yo siempre digo lo mismo: si parpadeáis, os lo perdéis. Así que nada, ya sabéis, nos vemos en la siguiente. Coco, un abrazo. Chicos, un beso para todos. Un besito muy grande. Un besito nos muy vemos. Grande y descansa. Narco, gracias. Gracias, chao. Y no olvidéis mañana en el canal de YouTube de, ¿cuál era? ¿Club Conductores es? Bueno, Narco, se nos ha ido ya, Narco. Bueno, pues en el canal de Club de Forza, Forza Motorsport 7, mañana tendréis a Narco ahí, así que pasados, chicos, también, si queréis, y seguid a los chicos de Forza Motorsport 7, enormes. Gracias a Narco. Y bueno, me quedo que tengo la actualizada la clasificación, Goru. Está actualizada. El equipo que ha ganado hoy, evidentemente, como bien hemos dicho, ha sido CTR con 51 puntos. Segundo ha quedado TCC. Esto yo creo que está mal, ¿no? 34 puntos TCC. Bueno, sí, por McFly, que ha ganado, evidentemente, y con algún puntito que ha cogido Duque y Iron. 34 puntos para TCC. Tercero, VRT con 33 puntos. Y cuarto, el equipo Tao. Perdón, RPR con cuarto con 16 puntos. Y quinto, Tao con 9 puntos. 51 para CTR esta noche. Gana el gran premio de Vietnam. Y esto se queda así con la general: 521 puntos TCC, 385 CTR, 273 puntos tercero VRT, cuarto RPR 195 puntos y quinto Tao Gaming Academy con 82 puntos. RPR también ha hecho gran carrera, dos pilotos se han quedado fuera, dos dentro, igual que VRT. Pero bueno, con muy buenos puntos, muy buena carrera que hemos vivido hoy, chicos.
Y espero que hayáis disfrutado de todo lo vivido esta noche. Y como siempre, daros las gracias. Bueno, voy a canjearos ahí todos esos 50 puntos que me vienen aquí. Aquí está. Mientras que estáis viendo las mejores jugadas de esta noche. Y chicos, como siempre, gracias. Gracias de corazón. El viernes, recordad, el viernes, segunda división del CEP. Tendréis en cabina a Duque, tendréis en cabina también a Frenetic, para poder disfrutar de un grandísimo directo y, como no, con nuestro grandísimo realizador Borus, si puede, evidentemente, como siempre. Y el sábado, la primera división del CEP. Esto de momento, chicos. Los domingos seguimos teniendo de descanso con esa cancelación del World Pro eSports. Así es que, nada, lo dicho. Gracias de corazón, dale al corazoncito, a la campanita, siguiendo en todas las redes sociales, también en nuestro canal de YouTube, que ahí subimos todas las carreras repetidas, habidas y por haber, de temporadas pasadas también tenéis ahí. Y como siempre, disfrutad de todo lo que podáis dentro de lo permitido, ¿no? Como se suele decir. Goru, muchas gracias, mi rey, como siempre es un crack. Un auténtico crack, y muchísimas gracias como siempre por hacer el esfuerzo de estar con nosotros. Las 12 de la noche volvemos a pasar de un día para otro, aquí trabajamos de sol a sol, y bueno, eso nos gusta, como se suele decir. Disfrutad de las repeticiones de la musiquita de nuestro realizador. Gracias a Narco por acompañarme esta noche otra vez aquí en cabina, y gracias a todos vosotros por estar ahí y aguantarme a mí y a mis cosas, mis tontadas. Bueno, pues es lo que hay, ¿no? Y disfrutad sobre todo de la carrera de estos grandes. Bueno, chicos, ahí tenéis la carrera de bolos. Madre mía, la que se ha liado. 6 safety, 5 safety car, 2 virtual. No se puede pedir más. Esto ha sido Hanoi. Adiós, chicos. El viernes nos vemos. Chao. We'll be right back.
Just a link in your chain.